las cuarterías y los precarios enfrentan una situación en común. Niños que viven en condición de pobreza y pobreza extrema. Según información del último estado de la nación, casi un 40% de la niñez y adolescencia del país pertenece a hogares en pobreza por ingresos. Lo que quiere decir que 456 mil menores, o sea, casi medio millón de personas, en ocasiones solo logran a lo mucho tener una comida al día y sus necesidades básicas se ven afectadas. Tal vez no hay la supervisión de parte de adultos encargados, no se están satisfaciendo adecuadamente a las necesidades básicas, no hay un adulto que supervise que el niño no se esté socializando en la calle, alguien que le acompañe para que pueda asistir todos los días a la escuela. Costa Rica cuenta con 1,000 precarios donde habitan más de 132 mil personas, además de 5,000 cuarterías donde habitan más de 21 mil personas. En el caso de los niños, permanecen allí hacinados. Vemos en algunos sitios de San José, también en otros lados, en donde hay niños que están jugando en la calle o están jugando en las aceras, como la Costa Rica antaño, pero con los peligros de hoy. Y eso lo hacen porque realmente dentro de sus cuartos no tienen ningún otro lugar más que estar para dormir. En términos monetarios, significa que el ingreso debería incrementarse a casi 20 mil colones por persona. Esto significa que para sacar de la condición de pobreza a estas personas, un hogar debería aumentar sus ingresos en 103 mil colones por mes. El año pasado el patronato recibió 105 mil denuncias por situaciones violatorias de derecho. Detrás de esas 105 mil denuncias hubo 132 mil personas. Y esas personas menores de edad que el patronato atendió porque hubo una denuncia, algunas tenían que ver con la existencia de personas menores de edad en contextos de alto riesgo como el que usted menciona, como cuarterías, lugares inadecuados donde tal vez coexiste una multiplicidad de personas. El presupuesto total de programas como comedores estudiantiles, becas Avancemos, pasó de 316.268 millones en el 2022, con una proyección al 2023 de 280.679 millones. Realmente es muy lamentable. Nosotros como organización que protegemos a la niñez, nos preocupa bastante el hecho de que sea el presupuesto una de las razones por las que no se pueda atender los derechos de los niños, niñas, adolescentes en el país. Revisamos la ley de protección infantil, si revisamos el reglamento y la convención de los niños, se indica que el Estado no puede deducir una falta de presupuesto. Costa Rica actualmente está liderando una lista, sin embargo, no necesariamente de datos positivos, ya que tiene el primer lugar en pobreza infantil, de acuerdo al índice de pobreza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Con un porcentaje de 27%, por segundo lugar Turquía con un 22% y en tercer lugar Israel también con un 22%. El Patronato Nacional de la Infancia ha encontrado que existe una correlación entre las zonas de menor índice de desarrollo social, coincide esas zonas de menor índice de desarrollo social donde hay más pobreza, también con indicativos de muchas situaciones violatorias de derecho y lastimosamente incluso de algunas formas de violencia. Es importante decir que a las puertas del lanzamiento de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, el tema de los niños en condición de pobreza ha sido un tema que se ha identificado y para la cual se anuncian y se pueden encontrar compromisos de las diferentes instituciones dentro de esta política que además va a tener una duración de 12 años. El Estado de la Nación no solo llama la atención sobre la situación que enfrenta uno de los grupos poblacionales más vulnerables, sino también advierte que esta podría perpetuarse debido a la inversión pública en la niñez y adolescencia, que enfrenta un escenario de riesgo de recortes en los últimos años.